Los combates tienen una duración de 4 minutos y resultará ganador aquel que obtenga primero un ippon. ¿Y cómo se obtiene el ippon? Bueno, eso es material para el siguiente video. En este segundo episodio vamos a aprender sobre las competencias de judo, o lo que se denomina Jiai. Pero antes que nada, debemos conocer cómo está organizada la parte deportiva. El judo a nivel deportivo está regido por la International Judo Federation. Esta es la autoridad máxima en lo que respecta a competencias, certificaciones y reglamentos. Por debajo de la IJF se encuentran las federaciones continentales, Europa, Asia, Panamérica, África y Oceanía. Y luego, dependiendo de la región, pueden encontrarse federaciones que abarquen un conjunto de países. En nuestro caso, la Confederación Sudamericana de Judo, que abarca desde Colombia hasta Argentina. Volviendo a la competencia, la IJF regula y organiza las competencias oficiales conocidas como IJF World Tour, dentro del cual encontramos los Grand Prix, Grand Slam y los campeonatos mundiales. Dentro de las categorías oficiales de la IJF encontramos cadetes, sub-18, junior, sub-21, senior y master, que comprende más de 30 años. Siendo senior la que se disputa en el World Tour y en los Juegos Olímpicos. Como explicamos en el episodio anterior, dentro de estas categorías los judokas están divididos en femenino y masculino, y estos a su vez están divididos por peso. Dentro de la categoría femenina podemos encontrar las siguientes divisiones: hasta 48 kilos, hasta 52 kilos, hasta 57 kilos, hasta 63 kilos, hasta 70 kilos, hasta 78 kilogramos y más de 78 kilogramos. Y dentro de la categoría masculina podemos encontrar hasta 60 kilos, hasta 66 kilos, hasta 73 kilos, hasta 81 kilos, hasta 90 kilos, hasta 100 kilos y más de 100 kilos. Las competencias oficiales se desarrollan en un tatami de 8x8 o 10x10 metros como área de combate, lo que sería la parte interna, y un área exterior o de seguridad que puede ir desde los 2 hasta los 4 metros, dentro del cual la máxima autoridad al momento del combate es el árbitro o referee. El árbitro es quien imparte justicia y quien aplica las puntuaciones o sanciones a los competidores. En uno de los laterales, enfrentado al árbitro y fuera del tatami, se encuentra el tablero donde se muestran los competidores, el tiempo de lucha y retención, las puntuaciones y las penalizaciones. En cuanto al combate, comienza cuando el árbitro da la orden de Hajime, que significa comenzar, una vez que los judokas se encuentran en las posiciones correspondientes dentro del área. Si recuerdan, en el episodio anterior se habló de la importancia del saludo en el judo. Al momento de llegar al tatami, los competidores realizan un saludo para ingresar a este y luego entre sí. Una vez sucedido esto, el árbitro está listo para dar comienzo al combate. Durante el desarrollo de este, los judokas deben estar en constante agarre del judogi de su oponente. De lo contrario, pueden recibir una penalización. Dentro de las puntuaciones que pueden otorgarse durante un combate, podemos encontrar el ippon, el cual puede obtenerse de cuatro maneras diferentes. La primera es cuando el oponente es proyectado de manera tal que impacte con la totalidad de su espalda en el tatami con fuerza, velocidad y control. La segunda es por acumulación de wasari, que es una puntuación menor que el ippon. En este caso, la acumulación de dos wasari otorga inmediatamente un ippon. La tercera es por retención del oponente en el suelo. En este caso, hacen falta 20 segundos para lograrlo. Y por último, la cuarta, es mediante la rendición del oponente al aplicarle una luxación al codo o una estrangulación. En este caso, el ippon se otorga de manera inmediata para salvaguardar la integridad física del oponente. Para esto, el judoka que recibe la luxación o estrangulación deberá rendirse golpeando 3 veces en el tatami en señal de rendición.
Como dijimos anteriormente, el Wasari es una puntuación menor que el Ippon, y se otorga en los casos en los que el impacto del oponente proyectado sea sobre una porción de la espalda o por retener al oponente en el suelo por un lapso de entre 10 y 19 segundos. Para que las puntuaciones sean válidas y puedan ser marcadas en el tablero, el árbitro utiliza señas que sirven para que los oficiales de mesa interpreten cuál puntuación fue otorgada, y expresiones verbales que son dirigidas a los competidores a fin de comunicarles el tipo de puntuación. En el caso de un Ippon, el árbitro alzará su mano con su brazo extendido en línea recta hacia arriba y con su palma hacia adelante. En el caso de un Wasari, el árbitro extenderá su brazo hacia el lateral exterior de su cuerpo con la palma hacia abajo. En el caso que el árbitro tenga la necesidad de detener el combate, lo hará con la orden de Mate, que significa detenerse, extendiendo su brazo hacia adelante y mostrando la palma de su mano hacia la mesa de control. En ese momento, el oficial de mesa a cargo del tablero detendrá el tiempo del combate hasta escuchar nuevamente Hajime por parte del árbitro. Una vez finalizado el combate, el árbitro dará la orden de Soremade, que significa finalizado, ya sea porque uno de los competidores logró un Ippon o por finalización del tiempo. En el caso que haya un vencedor, el árbitro indicará con una seña cuál de los competidores es el vencedor. En el caso de que no exista un vencedor, los judokas retomarán las posiciones iniciales y el árbitro dará nuevamente Hajime, lo que indica el comienzo del Golden Score, o puntuación de oro, en la cual no existe tiempo límite, sino que resultará vencedor el primer judoka que obtenga una puntuación positiva o una descalificación de su oponente. Y te preguntarás, ¿qué tipo de penalizaciones pueden ser otorgadas durante el combate? La respuesta a esa pregunta la encontrarás en el próximo video. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Y recordá que estos capítulos se estrenan todos los jueves a las 19:00.